Pero vamos a dar una vuelta por el centro. Estamos en la Catedral de St. Patrick's. Hemos tenido suerte de no pillar lluvia, la verdad. ¿Estás grabando? Sí. ¡Me ha gustado muchísimo! Bueno, en general, deberíamos buscar una cafetería. Bueno, chicos, os voy a enseñar algunas cosillas que me he ido comprando estos días que son amazing. Bueno, lo primero que os quiero enseñar son todas estas cositas. Son cositas que he ido coleccionando del viaje para mi scrapbook. He pillado un par de postales que me habían pedido. Esta es para una amiga. Está bebiendo cerveza Guinness. Esta postal, por favor, miradla. O sea, es que me hace toda la gracia. Y bueno, me compré un planner de estos de la papelería de Primark. En fin, que me enrollo. Lo más total que me he comprado en este viaje es esta maravilla. ¿Vosotros sabéis lo difícil que es encontrar discos de Blond Redhead? O sea, en España, ¿vale? No he visto nunca en mi vida en una tienda física un disco de Blond Redhead. O sea, ni siquiera en Fnac. Y voy y me encuentro en una tienda de segunda mano. Esto es una locura para mí haberlo encontrado y encima por 5 euros. O sea, no sabéis lo increíble que es esto ahora mismo. En fin, os lo quería enseñar, chicos. Esta es nuestra habitación, que ahora mismo está vacía porque nos estamos yendo, pero estoy grabando esto como si fuese el principio del vlog. Aquí colgamos la ropa porque no hay armario. Y aquí hay una mini cama con una ventana bien linda. Y la luz que entra por aquí es amazing. Aquí hay unas escaleras porque es que esta casa está hecha para hobbits, o sea, es como muy extraño. Y aquí hay como otra mini habitación. De verdad, o sea, mirad qué luz, por favor. Vacaciones, no os penséis que venimos solos a ese pedazo de apartamento. Solo se hace ruido, no sé hablar. A mí me gustan los edificios aquí. Me gustan los ladrillitos que son como más marroncitos, ¿no? Sí, están súper preparados para la lluvia y son súper bonitos, obviamente. Sí. Pero es en toda Europa. Bueno, sí, y es muy verde, eso también me gusta. Es que en general, bueno, el resto de Europa es como súper diferente a España. Bueno, y al Mediterráneo en general. Sí, al Mediterráneo. En plan, con los horarios y todo eso, son todos iguales, pero luego en Italia, España, Grecia, vamos como nos da la gana, la verdad. Sí. Aquí, siempre de noche en todos los bares hay alguien tocando. Ajá. Pero es que encima son músicos súper buenos. No sé cómo lo hacen, pero siempre son buenísimos. Y todo el mundo como que les presta muchísima atención, y o sea, en España no. Sí, sí, sí. O sea, no es normal si veis a alguien cantando en un bar. Pues, no. Ya, la verdad es que no. Nunca lo he visto yo, ¿eh? Me gusta. Así que bueno, vamos a hacer unas tortillas por aquí, vamos a comer y a ver qué pasa. Sí. No sé si está saliendo. Es que eres muy alto, padre, no nos podemos encuadrar. Yeah.
estamos haciendo? Estamos en el Phoenix Park buscando ciervos, básicamente. ¿Y cuántos hay? No lo sé. ¡Ninguno! Nos estábamos rindiendo, bueno, en verdad llevamos como 10 minutos de caminata. No nos estábamos rindiendo. Pues no, no. Hay que meter drama, hay que meter tensión, ¿sabes? Yo no me voy a rendir hasta que encuentre a mis ciervitos. Bueno, pues nos hemos parado a preguntar y una señora, bueno, tampoco se le veía muy entendida a la señora, pero nos ha dicho muy segura que sigamos por aquí y que va a haber ciervos. Sí. Bueno, chavales, es el día más feliz de mi vida. ¡Vale! Gema, ciervos. ¡Ciervos! Bueno, es que, bueno, no se estará viendo nada. ¿Veis todos esos puntitos? Sí, no, bueno, pues todos esos son ciervos, así que vamos a ver si se quieren hacer nuestros amigos. Hay uno mirándonos. Viene el de los cuernos. Ya nos toca irnos a España. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y nos vemos, espero que la semana que viene. Adiós, Didonia.